Y pensaba que ya la había librado, pero me hablaron para confirmar mi presencia. ¿A dónde, el doctor? A la fiesta infantil de un sobrino que ni sé cómo se llama, pero ya sabe. Si no vas, automáticamente ya eres el más odiado en la familia, y no por haber ignorado el festejo. No, sino porque en ese momento los demás se dan cuenta de que también pudieron haber faltado, pero ahí están. Domingo en la mañana, tratando de curarse la cruda con agua de Jamaica tibia, porque dijeron que se acabó el hielo cuando en realidad se les olvidó comprarlo. ¡Sa! Y digo, al ver a toda la familia en Navidad, uno se llena del amor suficiente como para dejar de verla todo el año, pero no, ahí nos quieren a todos. Y por lo menos en diciembre la comida sirve de consuelo, que el pavo, que la pierna, que los romeros. Pero acá, o sea, sopa de codito, gelatina sabor unicel y hojaldras con una embarrada de disquemole. Y cuando aparece el pastel y más o menos se ve decente, bolas. No falta el tipo al que se le ocurre que es una buena idea estamparle la cara del sudoroso festejado y yikes, así que se lo coma su abuela. ¿Y qué tal el espectáculo, el doctor? Cuando llega el payaso tarde y tambaleándose, se avienta sus 3 o 4 chistes de los años 40. Y se pone a hacer figuras de globos que en su intoxicación solo él entiende. Y los magos, Nicanor, de esos que nomás no superaron el juego de magia mi alegría que les dieron a los 4 años y siguen haciendo los mismos trucos. Y las pintacaras, el doctor, que les piden pintarlos de hombre araña o princesas y los dejan como al Freddy Krueger y a la Hermelinda Linda. Y los inflables, no. Tiro por viaje, chamaco lesionado al salir volando disparado y luego sus papás sedientos de venganza culpando de lo ocurrido al sobre alimentado que estaba brincando al lado de su crío y bolas. Que los papás del niño XL se dan cuenta, ahí van a defenderlo y se arman la rebambaramba. Y la piñata. Todos expuestos a perder el ojo de un garrotazo con tal de ganarse un caramelo marca libre y un mazapán pisoteado. Ah, sí, porque no falta el senecto que dice, no. Le tienen que pegar con los ojos vendados porque si no, no tiene chiste. O sea, son chamacos de 4 años, no jóvenes Jedi a punto de enfrentar al imperio. Deles chance. ¿Y qué tal cuando el festejado es hijo de padres divorciados, el doctor? No, el drama. Ahí está la actual pareja de la mamá haciendo de todo para quedar bien, colgando la piñata, cargando el pastel, haciéndola de caballito para todos los invitados, y en eso, a pesar de no haber sido requerido, llega el ex también con su actual pareja, 15 años menor a la ex esposa y 15 años mayor al festejado, y se aplasta en la mesa donde está su mamá, o sea, la ex suegra de la mamá del cumpleañero, para darle rienda suelta al viboreo. Ay, ¿qué tal la competencia entre las mamás? No. Si la mamá de Juanito contrató una granjita para que los niños mataran pollitos a caricias, la mamá de Tamarita contrata granjita y trenecito. La mamá de Marquito, granjita, trenecito y obra de teatro. La mamá de Lucianita, granjita, trenecito, obra de teatro y salto en paracaídas y ahí se siguen. Y a fin de cuentas, ¿qué le va a regalar a su sobrino? Un juego de magia, mi alegría, Nicasio. ¿Para que cuando crezca sea un mago chafa de fiesta infantil? Sí, no voy a ser yo quien rompa el ciclo. ¡Chiarro! ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.